pancha. La verdad que jugaste brillante en la final del día de hoy. ¿Cómo viste el partido? Sí, Juanpi, como decís vos, jugué muy bien, digamos que jugué a la perfección como había planteado con Ale. Así que estoy muy contento porque no venía sintiéndome bien desde hace un buen tiempo y hoy volví a hacer lo que hacía antes, así que estoy muy feliz. La verdad te funcionó muy bien, atacaste bien y no dejaste entrar en un partido al Pancho que... generalmente él sabe cómo contrarrestar esas situaciones. Sí, sí, es lo que más cuidado tuve, de nunca aflojar y nunca dejar de pisar los talones. Y bueno, me salió bien por suerte, así que estoy muy contento. ¿Qué has planificado para este año, Facu? Ahora el 3 de abril, en una semana y media, me voy a Europa. Me voy 6 semanas. No tengo 100% definido los países, pero tengo ponerle un 90, 80. Y en la primera semana seguro juego en Porto. Después voy a Madrid y después tengo que ver 3 semanas, que una de las opciones es Polonia, otra Italia, Francia, y termino la gira en Italia, en Nápoles. ¿Son todos futures o pensás jugar interclubes también? No, son todos futures. El interclub lo voy a jugar en octubre, en Nápoles. ¿Y tenés algún objetivo en cuanto a ranking? No, la verdad que no. Mi objetivo es ir a ganar partidos, a jugar partidos. El objetivo, digamos, que... ya te lo pone un poco la ITF, que ahora por la nueva regla tenés que aparecer entre los 750. Pero bueno, tampoco quiero tomarlo como una presión, porque si no es difícil disfrutar. Bien, muchas gracias. Muchas gracias.